hermosa, bienvenida. Qué bueno que te conectaste a un servicio más en línea. Te agradecemos porque hoy estás dispuesto a poner tu corazón para escuchar la palabra que Dios ha puesto en la persona que va a traer la palabra este día. Agradecemos también al Señor por un día más de vida que nos concede y vamos a darle gracias antes de empezar este tiempo. Gracias, Padre querido, porque tú nos permites estar en este lugar. Gracias, Señor amado, porque tenemos a nuestra familia a nuestro lado, porque aquellas personas que están pasando, Señor, por enfermedad, tú las vas a librar y solamente va a ser un proceso en sus vidas. Te damos gracias, entregamos este servicio en tus manos, Señor, y que tú seas hablando al corazón de cada una de las personas en donde quiera que estén y por el medio que se estén congregando. Gracias, Padre, entregamos esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres sí, Señor. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya, aleluya.
donde tú estás, ten la libertad de ponerte de pie, de usar tus manos para alabar al Señor. Es un tiempo en el cual tenemos mucho que agradecer al Señor. Amén. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Tu amigo soy, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy, tu amigo soy, tu amigo soy.
batalla no sea un impedimento, Padre, para que nosotros podamos sentir tu presencia, que en cualquier lugar donde nosotros estemos podamos estar, ser quebrantados, Señor, con tu Espíritu, que podamos sentir tu presencia, Señor, ahí en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor, donde estemos, Señor, escuchando tu palabra. Padre querido, llena nuestro corazón, que no haya temor, Señor, de levantar nuestras manos, de alabarte, de glorificarte, Señor. Abre nuestra boca, Señor amado, para que podamos predicar tu palabra, Señor, usando también los medios que tú nos das, papá. Te damos gracias, Dios querido. Vamos a decirle una vez más, majestuoso. Majestuoso. Descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti. Hijo de Dios, recibe todo.
brazos, Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús, lindo, lindo eres tú, gloria, gloria yo te doy, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús,
se doblará ante tu gloria y majestad. Y nuestro amado viene, nuestro amado viene. Todo ojo lo verá y toda lengua cantará. Tu rostro brilla más que el sol, tus ojos como llamas de fuego, en tu boca una espada afilada. Nuestro amado viene, está vestido con un manto de sangre, día y noche cantaba su nombre. Rey de reyes, Señor de señores, tu rostro brilla más que el sol, ojos como llamas de fuego, en tu boca una espada afilada. Nuestro amado viene, está vestido con un manto de sangre, día y noche cantamos tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, está vestido con un manto de sangre, día y noche cantamos tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, tu rostro brilla más que el sol, tus ojos como llamas de fuego, en tu boca una espada afilada. Y nuestro amado está vestido con un manto de sangre, día y noche cantamos tu nombre. Rey de reyes, Señor de señores, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús. Una vez más. Lindo, lindo eres tú, gloria, gloria, yo te doy, Jesús, Jesús.
gracias, Señor Jesús, porque tú nos limpias de todo mal, porque hoy podemos acercarnos a ti con toda libertad, Señor, porque tú moriste en aquella cruz, Señor, para derramar tu sangre, para perdonar nuestros pecados, Señor. Hoy no necesitamos intermediarios, Señor, para hablar contigo. Te agradecemos, Señor amado, porque tú entregaste, Señor amado, tu vida por nosotros, aún sin merecerlo, Señor. Tenemos la oportunidad de ser tus hijos, Señor amado. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de esa persona que se ha conectado sin querer a este servicio, Señor. Y está pudiendo escuchar de ti, pudiendo escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos usas como un instrumento para llevar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Amamos tu precioso nombre, Padre. Vamos a decirle una vez más: digno, digno, digno eres tú, Señor Jesús. Lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Jesús, por última vez. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria yo te doy, Jesús. Queremos agradecerte por que te hayas podido conectar este tiempo. En este mismo espíritu queremos que sigas conectado a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está tratando de transmitir a su pueblo. Lo más hermoso es que aún en medio de la alabanza, aún en medio de la adoración, de cuando nosotros le damos a Él, aun cuando nosotros damos, Él nos devuelve. Así que te invitamos a que puedas seguir en línea y pasamos a su palabra. Los amamos, los extrañamos mucho y Dios quiera que pronto podamos vernos. Nos vemos pronto. Hola familia, qué bueno que te conectaste hoy. Bienvenido a casa, bienvenido a este servicio. Gracias por prender tu computadora, por prender la televisión, por apartar este tiempo en familia para poder escuchar la palabra del Señor. Gracias. Y si hoy estás por primera vez conectándote, haznoslo saber ahí en los comentarios, comenta, interactúa en este tiempo de palabra. Gracias, porque aunque no podemos estar presencialmente, podemos disfrutar de servicios en línea para poder escuchar la palabra del Señor. Empecemos este tiempo orando y entregarle el tiempo de la palabra a Él. Señor, gracias te damos por un tiempo más de poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque tú hoy vas a hablar a nuestros corazones, vas a hacernos crecer, llevándonos de tu mano, Señor, guiándonos hacia lo que hoy quieres que despertemos en nosotros, Señor. Prepara nuestros corazones para poder recibirla, Señor. Haz que podamos ponerla en práctica, Señor. Bendice a cada familia, Señor, que se ha podido sumar a este servicio, Señor. Bendice a cada uno que ha tomado el tiempo, Señor, de poder prender sus aparatos electrónicos y poder escuchar la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Familia, hoy vamos a hablar de hambrientos, de hambre espiritual, que es algo que tal vez día a día mencionamos: tengo hambre en este tiempo de frío, buscamos qué comer, buscamos, se nos abre más el apetito que en otros momentos. Entonces el hambre está presente en cada momento. Vamos a su palabra en Mateo 5:6 y dice: esta es una porción de la palabra que Jesús dijo, que es parte del Sermón del Monte, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En la versión NTV dice:
Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hay una bendición especial sobre los que tienen hambre. Y vamos a estudiar un poco qué significa tener hambre. Hambre es la necesidad o las ganas de comer, es decir, es ingerir alimentos ante una necesidad. El hambre es la sensación que aparece cuando una persona tiene deseos o necesita comer. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre? ¿Cuántos de nosotros tenemos esta necesidad diaria? Hay un porcentaje de hambre en el mundo que es sorprendente. Son 690 millones de personas que padecen hambre. 462 millones de adultos luchan contra la desnutrición y el hambre en el mundo. Alrededor de 205 millones de niños menores de 5 años padecen hambre o bajo peso en el mundo entero. Y la causa del hambre y la desnutrición, dice que 45% de este mal genera la muerte de ellos. El 45%. Son cifras alarmantes, ¿no? Y al comparar esto de el hambre es una necesidad, nosotros tenemos que cubrir esta necesidad. Y vemos que Dios dice, Dios bendice al que tiene hambre. Pero vemos las cifras en el mundo actual de que hay una cantidad muy grande de personas que padecen hambre. 45% de estas personas mueren por no cubrir esta necesidad. ¿Y cómo podemos decir Dios bendice al hambriento? Dios está hablando, Jesús está hablando aquí, no de un hambre física, no de un hambre de alimento físico, sino de un hambre espiritual, de esta hambre que trae vida. El tener hambre es una expresión de tener vida. Mientras tú vivas y hay ese estímulo, significa que estamos vivos, significa que nuestro cuerpo está demandando para seguir funcionando, para seguir produciendo cada día, levantándote y haciendo las dinámicas que estamos acostumbrados. El cuerpo demanda y pide estos alimentos. Pero Jesús se refería no solamente a un alimento físico, sino un alimento espiritual. ¿Por qué tenemos que ser hambrientos? ¿Por qué el Señor va a bendecir a los hambrientos? Cada día nosotros tenemos hambre. Todos los días te levantas y piensas, ¿qué voy a comer? Cada 3 horas, cada 2 horas. Pero muchas veces, por la mala alimentación que nosotros tenemos, existen y brotan síntomas o desnutrición en muchos casos por no alimentarnos de la forma correcta. Hoy te pregunto y me pregunto a mí misma, ¿qué estamos comiendo? Si el hambre es algo que tenemos todos los días y es algo que está todo el día presente, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos ingiriendo? ¿Estamos ingiriendo alimentos nutritivos que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a desarrollarnos? ¿O estamos consumiendo solamente alimentos que están provocando en nosotros tal vez anemia, tal vez algún tipo de deficiencia en vitaminas, en minerales? Necesitamos hoy preguntarnos qué como, qué estoy comiendo, qué tengo que comer, por qué tengo hambre y no estoy tal vez siendo tan saludable, ¿no? En muchos casos podemos comer y aún tener algún tipo de deficiencia. Jesús habla del verdadero pan de vida. Jesús habla no de un pan físico, como te decía, sino de un pan que tiene todo lo que necesitamos, que es tener una vida eterna en Él. Podemos meditar en su palabra en 1 de Pedro 2, del 1 al 3, dice, por tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan y deseen, es algo que resalta en estos versículos.
pidan y deseen este alimento nutritivo, este alimento completo, este alimento que viene de parte del Señor. Cada vez que nosotros leemos este pasaje, dice, pidan a gritos, es levantar un clamor de hambre para recibir más de Dios, para recibir más de su presencia. El hambre te hace levantar este clamor. No sé si puedes recordar, tal vez eres papá o tal vez tienes sobrinos, hijos, que cuando nacen y quieren leche, su clamor es evidente, su clamor es a gritos que quieren leche. Ya cuando crecen van teniendo otras demostraciones de hambre, tal vez ya de pedirlo o de apuntar o de muchas formas que los niños pueden expresar su hambre. Pero despierta, el hambre despierta un clamor. El hambre despierta a gritos lo que necesitamos, porque como decíamos en el concepto de hambre, esto se refleja a través de una necesidad fisiológica del cuerpo. Hay muchos síntomas de la desnutrición por la falta de comer sanamente. Podemos ver que la desnutrición provoca debilidad en los músculos, fatiga, cansancio, falta de energía, deficiencia de nutrientes, la piel y el pelo secos y muchos otros síntomas que se van manifestando. Cada deficiencia en nuestro cuerpo es reflejo de algo que nos falta. Y así poder comparar que nosotros tenemos que ver, esto pasa en lo físico, ¿no? Nuestro cuerpo está clamando por una alimentación correcta y está diciendo, tu piel está seca, necesito que te alimentes mejor. Hey, tu pelo se está cayendo, necesito que me estés dando alimentos correctos. Pero también estas carencias físicas de la desnutrición, por falta de ingerir los alimentos nutritivos y correctos, comparándolo a nivel espiritual, son muchas veces los síntomas que tenemos por no alimentarnos de Dios. Tengo fatiga, tengo cansancio. Voy a mi pastor y le digo, no sé qué tengo, no tengo ganas de leer, no tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de esto, la vida va y viene, no he meditado mucho en la palabra, y vas dejando poco a poco y estos síntomas van brotando. Y eso es porque tu cuerpo te está pidiendo alimento, tu cuerpo te está pidiendo y está realzando estas fatigas. ¿Cuándo tú te has sentido así? Yo muchas veces he sentido que me canso y estoy tal vez invirtiendo mis tiempos en otro tipo de alimentos y no en el correcto. Si tú te sientes así, entonces estos síntomas son alerta para que podamos buscar más de ese alimento nutritivo, de empezar a comer los tiempos de comida correctos, recibiendo alimento de parte del Señor. Medita en estos síntomas. ¿Cuándo estás cansado? ¿Cuándo estás aburrido? Cuando no hay alimento, muchas de nuestras reacciones es aburrimiento, enojo. Cuando tienes hambre, a veces te enojas, te molestas, no quieres ver o hablar con nadie hasta comer. Muchas veces enojos y respuestas muy apresuradas antes de analizarlas, de pensarlas, de meditarlas, son síntomas de que no estamos meditando y no estamos ingiriendo alimento espiritual. No estamos teniendo la mansedumbre, la templanza, esa respuesta blanda que Dios nos enseña a tener. Entonces, tenemos síntomas de desnutrición. Hoy analicemos qué síntomas están levantándose en este tiempo y empecemos a comer alimento, el alimento nutritivo. Entonces, si te identificas, no es nada malo, pero es tiempo de despertar y poder ir a buscar el alimento correcto. Vemos que en la Biblia hay personas hambrientas por Dios, hay personas que te apasionan en sus historias, en lo que han vivido de Dios, y tú dices, wow, yo quiero tener eso, yo quiero vivir eso. Y hay alguien en la Biblia que es David, que escribió un salmo en el Salmo 42, del 1 al 2. Leamos, dice, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti
oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En este momento David explica algo que al meditarlo, decía, David reconoció, dice, como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Entonces los ciervos hacían un ruido para buscar estas aguas, para beber de esas aguas. Su hambre tenía un sonido, su hambre tenía un ruido que David lo conectó a decir, así clama por ti mi alma, así clama. Este brumido, esto que hacían los ciervos, es lo que nosotros tenemos que empezar a despertar. Nuestra hambre tiene que traer esa misma comparación que tenía David al decir, así clama por ti mi alma, oh Dios, ¿cuándo te veré? Tengo sed, sed del Dios vivo. Eso era lo que David explicaba en este salmo y decía, nosotros tenemos que generar un ruido. ¿Cómo tú estás expresando hoy tu hambre por Dios? ¿Tu hambre se nota? ¿Tu hambre, tu sed se está notando? ¿Nuestra hambre se está notando? David en este salmo expresaba cómo los ciervos bramaban, cómo los ciervos hacían este ruido buscando alimento. Y así lo comparó con que su alma está buscando ese alimento. Hoy nos preguntamos, te pregunto y me pregunto a mí misma, ¿estamos haciendo algún ruido de hambre? ¿Se escucha y la gente se está dando cuenta cuánta hambre tienes por Dios? ¿Cuánta hambre tengo yo por Dios? ¿Se nota que tengo sed? ¿Que estoy buscando saciarme? ¿O simplemente pasas de desapercibido? Y no hay esa hambre y estás empezando a desnutrirte, estás empezando a perder peso en Dios. David clamó como ese ruido que hacía, su alma brumía porque el Señor le dé ese alimento para siempre. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Así nosotros tenemos que empezar a generar este ruido, a generar este clamor, a que se nos note que tenemos hambre por Jesús, que tenemos hambre por conocer más de Dios, por alimentarnos de Él. Esa es una de las señales que puedes darte cuenta si en tu vida no hay ese ruido, si en tu vida no está viendo estas señales de que la gente está notando que estás buscando de Dios. ¿Nuestro brumido se escucha? ¿Se está escuchando a leguas que estamos buscando ese alimento? Cuando nosotros clamamos por este alimento, cuando nosotros expresamos nuestra hambre, es porque necesitamos, como dijimos, el hambre es una necesidad, es algo, un estímulo del cuerpo para poder nutrirse. Y el único alimento completo que tiene todo lo que necesita nuestra vida para estar vivos es Dios. En la nutrición, y esta tal vez consulta la he tenido muy seguida, y es, ¿cómo puedo hacer para tener una correcta alimentación? ¿Qué alimento tengo que consumir que me cubra lo que necesito? No existe un alimento que tenga todo lo que necesitamos. Tristemente, no hay un solo alimento que tenga todo lo que el cuerpo necesita. Que tenga todos los nutrientes, que tenga todos los minerales, que tenga todas las vitaminas. No hay, no existe. El único alimento que puedo ver que tiene todo lo que mi vida necesita y tu vida necesita es Dios. Es el único alimento completo para nosotros. El único que tiene todo lo que va a hacer que mi vida tenga un sentido, que va a hacer que mi vida tenga el camino correcto y que va a hacer que mi vida crezca de la manera correcta. Los alimentos nutren nuestro cuerpo para un mejor crecimiento, para un mejor desarrollo, para poder estar saludables. Y el alimento que es Dios es el alimento completo para nosotros. Esto es algo que tiene que quedar en nosotros. Si estás buscando algo con qué nutrirte bien,
pues como nutricionista te recomiendo que el mejor alimento es Jesús. El mejor alimento es Dios, es el único que va a poder saciar por completo nuestras vidas. Es el único que va a poder llenar todo lo que necesitamos. Si a un momento has tenido deficiencias, ese cansancio, ese agotamiento, es el único que puede traer la energía, las fuerzas y la vitalidad correcta. El hambre es nuestro combustible. El hambre es esto que nos ayuda para recargar fuerzas, que nos da fuerzas para avanzar. Hay una historia en el libro de Primera de Samuel en la que Jonatán va y pelea contra los filisteos sin que su padre Saúl se entere. Y antes de eso, su padre Saúl da una orden al ejército en el que no podían comer ningún tipo de alimento hasta ver a sus enemigos derrotados. Jonatán va y prueba miel en esos campos. Y leamos en 1 Samuel 14, 29 al 30. Mi padre nos ha creado dificultades a todos, exclamó Jonatán. Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento, ¿qué encontrarán entre nuestros enemigos? Imagínense a cuántos filisteos más habríamos matado. Comer ese poco de miel hizo que Jonatán recupere las fuerzas. El hambre que tenía Jonatán hizo que pueda probar de esta miel y recobrar sus fuerzas. Hizo que pueda volver a tener vitalidad. El hambre nos hace recargar combustible. El hambre es un combustible para poder ir buscar ese alimento. Hoy, si tienes alguna síntoma de desnutrición espiritual y te sientes cansado, te sientes agotado, es tiempo de que pruebes esa miel, es tiempo de que comas ese alimento que va a hacer que recobres las fuerzas. En Salmo 119, 103 y 4 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de maldad. ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Su palabra es esa miel que nos hace recobrar las fuerzas. Su palabra es lo que al tener alimento correcto, al tener un alimento nutritivo, decidimos por lo mejor, decidimos invertir nuestro tiempo en lo correcto. Empezamos a invertir nuestras fuerzas y nuestros ánimos en ayudar gente, en poder animar, en poder interactuar, en poder hablar más de Dios. Pero necesitamos consumir este alimento para poder retomar las fuerzas. Hoy estás pasando un tiempo de tribulación, hoy estás pasando algún tiempo de prueba. Cuando estás en medio de la guerra, necesitas comer. Cuando estás en medio de la lucha, necesitas comer. Jonatán está en medio de una pelea. Jonatán está en medio de una guerra. Y su cuerpo hizo realzar esta necesidad. Y hoy, ¿tú estás pasando por momentos difíciles, pero estás dejando de comer? ¿Estás dejando de orar? ¿Estamos dejando de buscar de Dios? En el tiempo de guerra, es el tiempo en el que nosotros tenemos que empezar a buscar más de Dios, a empezar a buscar este alimento que va a hacer que recobremos las fuerzas. Si hoy estás pasando por eso, volvamos al alimento nutritivo que es Dios. Él es el que nos va a dar fuerzas, nos va a dar dirección, nos va a mostrar por el camino por cual andar. Entonces no dejes que estos síntomas y que en este tiempo de dificultad, de guerra, tus fuerzas se debiliten por no comer, por estar desnutrido, por ignorar el hambre que dentro de ti clama y dice: busca de Cristo, busca, ora, ayuna. Creo que hay dentro de nuestro interior el Espíritu Santo hace que nos demos cuenta que nos falta Dios.
pero queremos ignorarlo y queremos ir por los recursos más fácil a nuestras manos. La gente, los doctores, ir a pedir prestado. Pero hay un recurso mayor, que es que esa fuerza y esa dirección nos las da el comer de su palabra, el comer de Él. Entonces, primero, es un combustible. Segundo, el hambre hace que tengamos vida. El hambre hace que nosotros tengamos vida. Como decíamos, el hambre es la expresión de tener vida. Y al leer este pasaje en Juan 6, 34 al 35 dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él, no, comer de Él es tener vida eterna. Comer de Él es que Él va a saciarnos. Su entrega, la entrega de Jesús en la cruz, el comer de esa salvación, de ese perdón, es lo que nos hace caminar en libertad, nos hace tener vida. Por eso es necesario tener hambre. Es necesario tener hambre porque vas a buscar ese alimento que va a generar vida en ti, vida en nosotros, va a generar esa vida eterna que dice que vuestros padres comieron maná y murieron, pero ustedes pueden tener vida eterna si comen de mí. Qué hermoso, como decía Jesús, es el alimento que nuestra vida necesita. Si quieres hoy tener un sentido de tu vida, pues te recomiendo, ve a Jesús, vuélcate a Él al 100%, porque Él dice, yo soy el pan que vino desde el cielo. Soy el pan que te va a traer vida eterna. Siempre Jesús va a saciar esa necesidad. Pero tenemos que expresar esa hambre. Tenemos que expresar ese clamor. Nuestra actitud de tener hambre, Dios no la resiste. Por eso Él nos dice, coman de mí. Si tienes hambre, te daré. Vemos otro punto, que el hambre nos hace accionar. El hambre nos hace tener una acción. Cuando tenemos hambre, nosotros nos levantamos, vamos a la misma heladera y comemos. Buscamos ese alimento. Cuando tenemos hambre, surge esta acción. Y vemos en muchas partes de la palabra gente hambrienta que no solo se quedó en su lugar esperando que venga Dios, o no se quedó solo ahí diciendo, ah, sí tengo hambre y permaneceré quieto, sino que hay personas en su palabra que dieron ese paso. Vemos la historia de Zaqueo. Zaqueo solo quería ver a Jesús y ese subió a un árbol para que Jesús lo vea, para que Jesús lo mire. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Fue cenar con él. Esa acción que tuvo Zaqueo tuvo una respuesta. El hambre que nosotros demostremos va a tener una respuesta de Jesús que va a ser saciarnos, pero tenemos que demostrarla, tenemos que subirnos a ese árbol. Vemos otra historia en su palabra, que es la mujer de flujo de sangre, que seguramente la conoces. Ella podía haberse quedado con un diagnóstico de los tantos que había recibido, que no había cura, pero fue a buscar ese alimento que iba a cubrir la necesidad que ella tenía. Fue a buscar ese alimento que solamente Jesús podía darle. No se quedó en casa esperando terminar de morir. Fue y buscó. Hoy me pregunto y te pregunto, ¿a qué árbol nos estamos subiendo? ¿A qué árbol nos estamos buscando subir para ver más, para conocer más? ¿Qué manto estamos tocando?
¿Cuánto estamos demostrando el hambre que tenemos? El hambre genera una acción. Si hoy tienes hambre, no te acostumbres a una sola transmisión. No esperes sentado la siguiente transmisión. Hoy, si tenemos hambre, busquemos más en su palabra. Empecemos a buscar alimento en su palabra personalmente. Y es perfecto que podamos aprender de muchas personas que hoy nos imparten la palabra. Pero necesitamos comer más veces en el día. Como nutricionistas, recomendamos a los pacientes que por lo menos tenemos que comer 5 veces al día. Mínimamente 3 al día. ¿Cuántas veces estamos comiendo hoy? ¿Cuántas veces estamos accionando yendo a buscar ese alimento? ¿Comes 3 veces al día, que es lo mínimo? ¿O solo estás comiendo una vez a la semana a las 10 de la mañana? Hoy me pregunto, ¿cuántas veces te estás alimentando? ¿Cuántas veces yo me estoy alimentando de Dios? Y creo que esa pregunta nos hace decir, no estoy buscando alimento. Estoy dejando que mi hambre se quede estática, que empiece a generar una desnutrición porque no estoy alimentándome correctamente. Y eso genera muerte. Leíamos que el 45% de las causas de muerte es la desnutrición y el hambre en el mundo. No hagas que tu vida, y no hagamos que nuestra vida pierda ese valor y que pierda la vida que nos da Jesús. Esa vida eterna que vamos a estar con Él, que vamos a vivir con Él por la eternidad. Pensar en eso nos anima a buscar más de Dios, a ir y treparnos a un árbol, a que nuestra hambre se vea, ir a buscar ese alimento que verdaderamente nos va a saciar. Por eso en su palabra el Señor dice, bendito el que tiene hambre, porque el hambriento genera combustible, el hambriento te hace accionar, el hambriento recibe vida, porque come el alimento de vida. Y el hecho de tener hambre constantemente y el Señor nos sacie, vemos que no solamente es buscar y recibir ese alimento. Hay una historia en Ezequiel que quiero que meditemos, que es Ezequiel 16, 47, 50. Dice, ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones antes. Como si esto fuera poco, muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú tus hijas. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Uno de los males que hizo Sodoma era tener soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. La soberbia muchas veces te hace sentir saciado. Los que están saciados de pan es la expresión de ya comí, no necesito más. Ya no quiero este alimento. Ah, esa historia ya me la conozco. No tenían que haber puesto eso, debería haber aparecido esta otra cosa. Cuando hay soberbia, empieza la saciedad de pan, porque crees que está saciado. El saciado tiene el lujo de poder decir no a algún alimento. El saciado puede rechazar el pan. El saciado puede decir, con lo que comí esta semana estoy perfecto, puedo vivir de aquí 2 años. Esa es la actitud de un saciado. No busca alimento, perdió su hambre, cree que lo tiene todo, cree que con lo que comió es suficiente.
¿Cuántas veces nosotros al comer mucho llegamos a un punto en que si nos ofrecen un helado, decimos ya no más, ya no queremos más? Y es un helado, y es un chocolate, y es muchas veces un pollo, no sé qué te pueden ofrecer. Pero cuando tenemos una saciedad, cuando estamos saciados de alimento, tenemos el lujo de poder decir ya no quiero comer. Al tener esta saciedad de pan, al tener esto que para fue una maldad que tenía Sodoma, y Dios lo resaltó así como que es malo que estés todo el tiempo saciado de pan, hemos perdido el asombro de poder descubrir más tesoros en otras personas, en su palabra. Hemos perdido el asombro, hemos perdido la alegría de las cosas pequeñas. Porque la soberbia, la ociosidad ha llenado y nos ha hecho sentir saciados. La pregunta es, ¿qué estamos comiendo hoy? La pregunta es, ¿de cuánto alimento te has llenado que puedes decir, hoy no quiero escuchar ninguna palabra? ¿Estamos llenándonos tal vez de alimentos que no nos están nutriendo? Como Netflix, como series, como estar en YouTube, como estar en las redes sociales, en hobbies, en cosas, en pasatiempos. ¿Te estás llenando de estas cosas cada momento y cuando se te presenta un banquete puedes decir, no, ya estoy lleno? Porque pasa. Podemos comer mucha comida chatarra y rechazar el alimento nutritivo. Y ahí genera la desnutrición. Y ahí genera la deficiencia. Ahí genera los síntomas de la desnutrición: fatiga, cansancio, pérdida de emoción, de sentido, de ganas. Todos estos síntomas se empiezan a presentar cuando dejamos de ingerir alimentos sanos, nutritivos. Y ese fue el mal que tenía Sodoma, que fue no buscar esta hambre, llenarse de otras cosas, de soberbia, la ociosidad de las cosas que podían estar haciendo. Dejémonos de alimentar de cosas chatarras y empecemos a alimentarnos de ese alimento que solo nos va a dar vida y que va a llenar nuestras vidas. Vemos en su palabra, en la historia del hijo pródigo, no sé si puedes recordarla y pensarla, el hijo pródigo se va de la casa donde tenía manjares, donde tenía alimento en abundancia, a buscar la vida, a buscar saciarse de pan, a buscar despilfarrar lo que tenía. Y empezó a alimentarse de todo lo que encontraba en el camino. Pero eso no le trajo vida. Eso no le trajo satisfacción. Terminó comiendo donde los chanchos. Terminó comiendo lo peor que te puedes saciar. La peor chatarra que te puedes saciar. La peor basura que te puedes saciar. Llegó hasta ese punto. ¿Pero qué pasó en esa historia? Él volvió a la casa del Padre, donde había alimento de vida, donde había alimento sano, que había alimento que lo iba a hacer crecer. Y el Padre lo esperó con brazos abiertos, preparó un banquete para él. Hoy tal vez nos hemos alejado un poquito del alimento correcto, de nutrirnos cada día. Tal vez hemos dado de comer a nuestra hambre más chatarra que alimento nutritivo. Pero hoy el Padre sigue esperándonos con los brazos abiertos y decir, tengo alimento de vidas. Yo soy el pan de vida. Yo soy al que puedes venir y vas a recobrar tus fuerzas. Vas a saciarte. Vas a poder ir más profundo en mí. Y ese alimento es el que el hijo pródigo volvió a probar. Él probó todo lo demás, toda la chatarra, todo lo que pudo haber habido en esos tiempos. Pero verdaderamente, solo en la casa de Dios podemos probar ese alimento que nos trae gozo, que nos trae alegría, que nos trae crecimiento. ¿Y qué es lo que debemos comer? Hemos hablado tal vez de la alimentación física y del espiritual.
No te puedo nombrar cuántos alimentos puedes comer para ser sano, porque hay muchos. Pero te puedo decir que hay cuatro cosas que nos van a nutrir para seguir buscando ese alimento que es Dios. ¿Qué debemos comer? Debemos comer su palabra. Como dice en Salmo 119, 3 y 4. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Comamos su palabra, nutrámonos, saciemos esa hambre que tenemos en su palabra. Tengamos fe y busquemos intimidad. Dice Jesús, les dijo: Yo soy el pan de vida, en Juan 6. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene, acerquémonos a él. Tengamos una relación con él. Y el que cree en mí, que nuestra fe crezca hacia Dios, que nuestra fe aumente hacia él, no tendrá sed jamás. Y no tendrá hambre jamás. Tengamos fe, intimidad, comamos su palabra. Y la cuarta, en 1 Pedro 2:2 dice: deseen con ganas la leche espiritual pura. Comamos doctrina, tomemos la leche espiritual. En la iglesia tenemos milk, que es rudimentos, donde podemos profundizar más, donde podemos aprender las bases de lo que es nuestra fe. Busquemos ese alimento. Solamente son algunas cosas que nos llevan a comer el verdadero alimento. Fe, intimidad, palabra, nos acercan a Él. Estamos en una edad que es fácil saciarnos. Estamos en una edad en la que hay tantos recursos que tú puedes tener a mano y que puedes consumirlos y que puedes decir: estoy saciado, no quiero más. Estamos en una edad en la que no podemos detenernos cuando ya estamos saciados por comida no correcta. Revisa tu dieta, revisa tu plan de alimentación espiritual y ve cuántas veces nos estamos alimentando de Él y cuántas veces nos estamos saciando de otras cosas, que ya le está quitando espacio a poder ingerir un alimento sano. No dejemos que la saciedad de pan nos quite el profundizar y el buscar más de Dios. No dejemos que el poder ya haber conocido un poco más no nos haga aprender y buscar más de Él. Y si hoy tienes alimento, da de comer a otros. Da de comer a otro hambriento. Enséñale lo que tú estás recibiendo de parte del Señor. Háblales. Eso es lo mejor para no caer en esa saciedad, en ese decir: yo ya no quiero más, estoy hasta ahí bien. Sino que cuando tú des, tu hambre va a incrementar. Cuando tú empieces a dar a otro hambriento, tu hambre va a crecer porque empiezas a buscar más. Y dices: no, tengo que dar más porque necesito recibir más, porque tengo que dar, tengo que enseñar, tengo que decirle a alguien de Cristo. Eso genera el hambre. Nunca nos saciamos en Cristo. Siempre el Señor va a traer más hambre y más hambre. Y por eso dice: bendito el hambriento, porque será saciado. En Cristo nuestra hambre crece constantemente, todo el tiempo. Nuestra hambre va a seguir creciendo, vamos recibiendo de parte de Jesús y va a crecer y va a crecer. Pero empecemos a preparar alimento para otros. No solamente te limites a comer una sola vez. No nos limitemos a comer solo una vez. Comamos todos los días, 5 veces al día. Pero que llegue el punto en que tanta comida y tanta búsqueda de Dios lleve a alimentar a otros hambrientos, lleve a alimentar a otros hambrientos que están buscando
de Cristo. Entonces, no nos acomodemos a la forma en que estamos teniendo hambre. No seamos desnutridos espirituales, no seamos hambrientos que tienen saciedad de pan. Seamos esos hambrientos crónicos que buscan y buscan y buscan de Dios cada día, cada momento, en cada circunstancia, buscar de Dios. Y vas a ver los frutos que es conocer y alimentarte de Cristo. Hay alegría, hay gozo, hay fuerzas, hay ánimo, hay vitalidad. ¿Puedes hacer más cosas? Claro que puedes hacer más cosas, porque el verdadero pan de vida es Jesús. Vas a ver cuál, y vamos a ver cuál es la diferencia de alimentarte de un verdadero pan, de algo nutritivo, de este alimento completo, que alimentarte de cosas que no te están haciendo crecer, que te están estancando, que te están desnutriendo, que te están fatigando, que te están haciendo perder la fuerza. Pidámosle al Señor hambre espiritual. Y si hoy nuestra hambre ha menguado, si hoy nuestra hambre, y nos hemos dado el lujo de poder decir, solo con una vez en domingo estoy bien, vamos delante del Señor y que el Señor incremente ese hambre. Y decir, Señor, no solo quiero un domingo, quiero todos los días, porque en este tiempo de guerra quiero tener fuerzas. En este tiempo quiero accionar. En este tiempo quiero tener vida. Quiero que la gente pueda ver en que estando en ti hay vida en plenitud, vida completa. Entonces, hoy terminemos este tiempo orando y pidiéndole al Señor por más hambre espiritual. Que nuestra hambre aumente, pero que seamos hambrientos que se están nutriendo de un verdadero alimento. Terminemos este tiempo de oración y que el Señor hable a nuestros corazones. Señor, gracias porque hoy has despertado en nosotros esa alerta de que tal vez estamos cansados, fatigados, que en este tiempo de dificultades tal vez hemos perdido las fuerzas, pero que esta hambre sea saciada por ti, Señor, que podamos recibir ese verdadero alimento, Señor. Haznos hambrientos crónicos, Señor. Haz que nuestra acción demuestre esa hambre. Haz que nuestra vida, Señor, tenga un sentido correcto. Haz que nuestro combustible esté completamente recargado en ti, Señor. Incrementa nuestra hambre, haz que tengamos más de 5 tiempos de comida en ti, Señor, que podamos comer día a día de ti, cada día, cada segundo, Señor, y así poder tener esas fuerzas y esa vitalidad, Señor. Y oro porque a toda la iglesia, Señor, se nos despierte el hambre, se nos despierte esa necesidad, Señor, que podamos hacer como el ciervo que rumía, Señor. Que haya ese ruido porque quiero beber de ti, porque quiero ser saciado de ti, porque quiero tomar de tu río, quiero probar de tu agua. Y no solo una vez, quiero probarlo siempre, Señor. Bendice, papá, a la iglesia. Incrementa nuestra hambre, Señor. Y haz que podamos dar alimento al hambriento, Señor. Para que nosotros podamos ir más profundo en ti, Señor, y muchos más puedan conocer de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, familia. Gracias por conectarte en este momento.